Mire, doctor Saldaña, tengo diabetes, mi mamá tiene diabetes, a mí mi hermana tiene diabetes, una socia tiene diabetes. Y te voy a contar algo que yo pongo mucha atención a cómo ayudar a los problemas y a esa glicación. Y esto no te lo dice prácticamente en otros lados, pero escuche bien esto. La glicación es una combinación de azúcar y proteína en nuestro cuerpo y puede conducir a esta disfunción en nuestros tejidos. Entonces, hacer un examen de A1C nos va a dar esa hemoglobina glicosilada, que es una proteína en los glóbulos rojos, y ahí nos va a ayudar a determinar qué tan grave es la diabetes de una persona. También la glicación puede ocurrir cuando alguien, como muchos por ahí, les encanta comer azúcar, una soda, un carbohidrato, tortilla, pan, azúcar, proteína, carne asada, en fin, todas esas cositas. Pero lo que quiero proyectarte a ustedes es que cuando ocurre la glicación, se nos podría acumular en productos finales de glicación avanzada, y ahí es donde viene la cosa color de hormiga brava, porque ahí se juntan las radicales libres, se juntan la inflamación y se junta el estrés oxidativo. ¿Para qué? Para hacer daño, ¿ok? Y eso no lo vas a escuchar en otro lado. Así que la buena noticia es que hay cosas naturales que pueden inhibir la glicación. En este masterclass, señores, te voy a revelar las 5 vitaminas que inhiben la glicación y los otros 8 más que yo implemento con mi paciente, que también son inhibidores naturales de la glicación, ¿ok? Si usted quiere saber más, oye, sígame para no perder esta información. Y suscríbase a mi canal de YouTube, donde tendrás toda esa información y mucho, mucho más. Los espero.